Libro de San Lucas, capítulo 8, verso 26. Pero nos hace bien escuchar las cosas lindas que la gente cuenta. Arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre en la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Voy a, por favor, leer ahora el verso número 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Señor, es tu palabra, por ella somos bendecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Es una historia para muchos que la Biblia tiene que pasar por el tamiz de la razón, le cuesta entender. Ese es el problema de mucha gente, que limita a su razonamiento lo que Dios puede hacer. Por lo tanto, Dios tiene el tamaño de su razonamiento. Cuando usted puede explicar todo lo que le pasa, usted puede tener la certeza que lo sobrenatural de Dios no está allí. Porque hay cosas por la fe y puertas que Dios puede abrir que exceden a nuestro razonamiento humano. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Jesús se baja de una barca, es una historia, un contexto. Hay mucha gente que lee la Biblia aquí, es una historia muy familiar. Pero siempre por amor a la gente que se va incorporando a la iglesia, uno da un contexto de la explicación del relato bíblico tan familiar a los que somos lectores de la Biblia. Es una historia muy conocida para nosotros los cristianos. Jesús viene de un episodio muy trascendente, ha calmado la tempestad, sus compañeros de transitar vienen en embarcación, la cuestión es que el viento está golpeando y las olas golpeando la embarcación. Jesús oró allí ante la inmensidad del mar, ante lo brusco de los golpes de la naturaleza, y de pronto hubo paz y llegaron a un buen puerto. Dios le acompañó, hay toda una historia que se desarrolla allí, Jesús calmando la tempestad. Después de haber llegado a esta tierra de Gadara, por eso el endemoniado gadareno, la tierra de Gadara, lamentablemente este hombre pasó a la historia así, con el nombre del endemoniado gadareno. Me gustaría llamarlo de otro nombre, pero así quedó registrado. Este caballero vivía allí y Jesús se bajó de la barca a una tierra donde había idolatría, donde había pecado, pero Jesús fue allí. Quiero que levante su mano al cielo conmigo. Jesús siempre llega donde nadie puede llegar. Jesús toca lo que nadie puede tocar. Jesús sana lo que nadie sana. Jesús puede restaurar lo que nadie restaura. Y Jesús puede elevarte de la peor crisis de la vida. Lo que nadie puede hacer, Dios lo puede hacer. Si usted es honesto ante Dios hoy y usted reconoce al Señor y pide ayuda a Él, quiero decirte, Dios está de tu parte para bendecirte, para ayudarte. Un milagro es posible en el nombre de Jesús. Quiero que lo recibas por la fe. El hombre llega y encuentra a un hombre en la ciudad. Diga conmigo, ciudad. Dice la Biblia, un hombre de la ciudad. El verso número 27 encuentra a un hombre de la ciudad. Déjeme hablar un momento, por favor, de la gente de la ciudad. La gente que vive en nuestras ciudades. La gente se ha vuelto mala, desconfiada, egoísta, violenta. Y permítame descreer un poquito de aquellos que dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Usted puede disentir conmigo, ¿no? Pero déjeme expresar lo que creo. Creo que cada tiempo ha tenido su particularidad. Interpreto yo que los tiempos que vivimos no son tiempos sencillos. Interpreto que la maldad ha aumentado. Y también interpreto que se ven cosas que antes no se veían. Pero cada tiempo ha tenido su particularidad.
pero sí no sería sabio no reconocer que la gente de la ciudad se ha vuelto mala, desconfiada, egoísta, violenta, difícil. Uno lee los periódicos y la apología que la gente hace de lo malo y no deja de sorprenderse de la locura que se vive en las calles hoy. No deja de sorprender hoy las noticias que cada día golpean en los portales de las cadenas televisivas, en las noticias. Jesús se involucra con la gente de la ciudad. Por eso nosotros creemos en una iglesia que tenga olor a calle, olor a gente. Una iglesia con las puertas abiertas. Una iglesia comprometida con la comunidad. Por eso los grupos de crecimiento, los grupos pequeños, no son un capricho, es una estrategia, porque es difícil pensar que toda la gente de la ciudad va a venir a esta iglesia. Pudiéramos nosotros tener el mejor mensaje, el mejor carisma, las mejores instalaciones, pero ¿cree usted que toda la gente de la ciudad vendría a nuestra iglesia? La idea sería abrir las puertas de la iglesia y que la gente pueda venir, pero ir al alcance de la gente que tal vez no vendría a la iglesia. Ayer en la mañana evangelizamos aquí en el barrio, es unas 6 manzanas para allá, para acá, todo alrededor. Y volvimos al mediodía con 47 decisiones de fe. Fue muy lindo dialogar con todo el vecindario, para allá, para acá, para acá. Y fueron un grupo de muchachos, yo estaba viendo, eran todos, la mayoría eran adolescentes y algunos de sus maestros que le acompañaban. Y ahí trajimos la recepción de la opinión de la gente, las peticiones, y 47 personas nos permitieron orar por ellos y hacer una decisión de fe, y trajimos sus tarjetas para orar por ellos. Y ayer fue eso, aquí la manzana, las vueltas. Fue un tiempo muy, muy lindo de afectar. Y uno encuentra a la gente con tanta necesidad, con tanto dolor. En esa gente de la ciudad encuentra un hombre, Jesús, endemoniado desde hace mucho tiempo. La Biblia dice endemoniado desde hace mucho tiempo. Y yo pienso, hermanos queridos, en cuántas personas que nos rodean hoy viven manipuladas, atormentadas por personas, por circunstancias. Gente que desde hace mucho tiempo no es feliz. Gente que desde hace mucho tiempo lucha con sus temores, con sus angustias. Gente que hace mucho tiempo atormentada por los recuerdos del pasado, que lo han tornado inestable y como consecuencia lo han tornado improductivo. No, yo interpreto que a veces hay buena gente que lucha, que intenta una familia mejor, consolidarse en un trabajo, pero han sido tan fuertes las experiencias del ayer que le condicionan el presente y ni qué hablar del futuro. Hay gente que a esto no le asigna mucho valor y dice, no, yo tengo que seguir adelante, pero voy a decirte algo, si Dios no trata con tu pasado y Dios no sana cosas en tu pasado, tu presente y tu futuro siempre estarán condicionados por las experiencias del ayer. Y quiero decirte algo, hay un Dios que nosotros predicamos, que puede sanar las heridas que nadie sana, y vuelvo a insistir, tocar lo que nadie toca, quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Es más, Dios puede cortar años de maldiciones generacionales, y puedo declarar hoy por la fe que a partir de hoy un nuevo tiempo puede comenzar para tu vida, para tu casa, para tu familia. Tú ves un hombre, dice la Biblia, desde hace mucho tiempo. Yo en esta labor pastoral me toca ver a mí hombres manipulados por mujeres y viceversa, mujeres manipulados por hombres, por las circunstancias. Gente atormentada, gente atada, gente que a veces quiere desarrollar una actividad espiritual, lo cual es loable y eso uno debe reconocer, y que gente que quiere tener voluntad de servir a Dios, pero gente que lleva un tormento de hace muchos años. Quiero decretar proféticamente en el nombre de Jesús que esta es una mañana para comenzar una etapa nueva en la vida, para creer que Dios puede romper cadenas, romper ataduras, que un nuevo tiempo puede comenzar en tu vida. Por eso de este púlpito tratamos de impulsar a la gente a que desarrolles carácter en la vida, a que no dejes que el mundo te intimide, te manipule. Por eso la importancia de discernir nuestras amistades. Muchas veces sabemos que estamos obrando mal, pero por quedar bien con la gente que nos rodea, uno lo hace, te manipulan y te vencen. Pero quiero declarar en el nombre de Jesús que tú eres un hombre y una mujer con propósito en la vida, que Dios te llamó para ganar y que tú puedes formar parte del equipo de los ganadores. Que puedes, es decir, un día hay que cansarse de perder en la vida y decir, yo quiero comenzar a ganar en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que este hombre tenía algunas características que lo hacían un hombre temible, era un loco de su comunidad. Dice la Biblia que no vestía ropa, estaba desnudo, vivía en un cementerio,
No, daba voces, gritos, lo trataban de atar, cortaba las cadenas. Rápidamente tendríamos la percepción de la medicina y de los que han estudiado, diría, bueno, un desequilibrio emocional. Lo pondrían ahí en el cuadro, y probablemente tengan un alto grado de razón los que han estudiado, pero la Biblia afirma que este era un hombre atormentado por demonios. Lo primero que lo impulsaba a que no tenía ropa, vivía desnudo, y a eso lógicamente despertaba en la gente una cierta desconfianza. Usted ve un hombre que vive, digamos que no era para buscarlo para novio, ¿no? Desnudo, viendo en un sepulcro atado por cadena, digamos que no era el mejor candidato, ¿no? Despertaba algún grado de desconfianza. Y uno, dije, la gente de la ciudad, si algo esto desconfiada, es la gente que Jesús se encuentra cuando llega a Gadara. Y pienso, ¿cuánta gente hoy está desnuda de una cobertura sana? ¿Cuánta gente desnuda de misericordia? ¿Cuánta gente desnuda de afecto? ¿Cuánta gente desnuda de generosidad? La Biblia dice, vístanse con la armadura de Dios para que llegado el día malo puedan resistir y estar firmes, dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 13. No deja de sorprenderme a mí hoy cuántas personas hoy pueden tener la atribución de tomar una pistola, pegarte un tiro por un teléfono, por un celular, porque ellos dicen que necesitan ese teléfono para vivir. Gente que puede dañarte en la vida, puede maldecirte, puede desearte el mal, desnudos de miseria. Y uno llega a la conclusión, sí, pero este individuo se transformó literalmente en un monstruo. ¿Cómo puede hacer lo que hace? Gente que te promete fidelidad, te promete respeto, luego te estafan, te dañan. Gente que está desnuda, desnuda de los mínimos valores que debe tener un ser humano. De generosidad, de respeto, de afecto, de los mínimos valores. Dice que no tenía casa el hombre. Estoy tratando de describir la gente de la ciudad. No tenía casa, no tenía sentido de pertenencia, de origen en ningún lugar. Gente que vive de aquí para allá viviendo la vida loca. Es impresionante hoy ver personas que han perdido su sentido de pertenencia, de origen, de propósito. De hecho, hay una gran parte de la ciencia que le robó al hombre el sentido de pertenencia, porque le enseñan que el hombre proviene de una explosión cósmica, o que su tatarabuelo fue un orangután que estaba colgado en un árbol por allá, no sé dónde. Y le enseñan a nuestros muchachos en las escuelas. Y usted habla del aspecto creacional, de que hay un creador, de que Dios fue, y se ríen, ridiculizan, entre otras cosas, le roban al hombre su sentido de pertenencia, de origen. Qué bonito es pensar que hubo alguna vez tuvo un abuelo y que tu abuelo no fue un mono que estaba colgado por allá, vaya a saber dónde, y que todo el mundo venía a ofrecerle una banana. El hombre puede creer las cosas más fantasiosas, más, pero se rehúsa a creer las cosas que Dios puede hacer. Se nos enseña que venimos de una explosión cósmica, que algo explotó un día, luego ese algo se transformó en otra cosa parecido a otro algo, y de pronto a través de una teoría que han gestado apareció los aguas y aparecieron la tierra, y de pronto no saben cómo ni cuándo apareció en el agua un pescado y el pescado se reprodujo, pero luego no saben cómo ni cuándo ese pescadito saltó al agua y no saben ni cómo ni cuándo se transformó en un mono. Y entonces, luego no saben ni cómo ni cuándo el mono encontró un kiosco, se afeitó, compró una Gillette Presto Barba, se afeitó y aparecimos nosotros los seres humanos. Y esas son teorías científicas que meritan respaldo, credibilidad. Ahora, si usted dice que hay un Dios creador que formó el cielo y la tierra, dice, es un loco. Si usted habla del aspecto creacional, lo que la Biblia enseña, un Dios creador, han quitado al hombre el sentido de pertenencia, de origen, de propósito, y la gente vive de aquí para allá. Comamos y bebamos, que después de esta vida no hay otra, dice la gente. Es más, hay hasta en algunas frases de algunos cristianos, de algo hay que morir, te dice la gente. Qué bueno sería saber que usted puede vivir bien. Yo muero con las botas puestas. Sáquese las botas y siga viviendo. Yo soy así. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. La maldición de la autosuficiencia. Eso yo ya lo sé. No tenía casa, no tenía sentido de pertenencia de aquí para allá. Vivía en los sepulcros. Qué lugar para vivir, Dios mío.
hoy se ha desarrollado así. Usted me dice, pastor, bueno, pero a ver, convengamos, pastor, que este es un caso muy especial, es un hombre endemoniado, desnudo, lo atan con cadena, un loco, obviamente que la gente le escapa. Pero dígame, por favor, si hoy no se ha desarrollado eso también, la cultura de la muerte. Porque hay que tener deseos de vivir en un sepulcro. Y con nuestro púlpito tenemos la convicción que debemos romper con la cultura de la muerte. Cuando digo cultura de la muerte es porque hay una generación que se le ha enseñado a beber hasta morir. Es normal conducir a alcohólicos para algunos, luego se matan a personas inocentes. Es normal incorporarse al organismo sustancias nocivas que te van matando de a poco. Y estamos tan mal como sociedad que queremos despenalizar el consumo de la droga, se promueve abiertamente el aborto, se lo legaliza en vez de enseñar límites sobre la sexualidad, en vez de enseñar el uso responsable de ese don que Dios nos dio para ejercerlo con libertad. Libertad, pero que no es libertinaje. La cultura de la muerte, la cultura de la locura que la gente practica, es la sociedad contemporánea hoy. El mensaje es incoherente. Por un lado hablamos de valores, de cuidarnos, nos interesan las ballenas, nos interesan alguna especie en extinción por allí, y no está mal que así sea, pero qué tremendo, qué poco le interesa al hombre, el hombre mismo. Cuando yo veo, por ejemplo, escenas ahora de estos deportes más contemporáneos, y uno de la gente ridiculiza, dice, nos hemos superado como sociedad, ya no existen aquellos circo romano donde se mataba la gente y el emperador determinaba si vida o muerte. Oiga, ¿usted no prende alguna vez la televisión? Algo que yo detesto, esos deportes que dicen que son deportes, dos animalitos que están en una red peleándose hasta terminar, todo un charco de sangre y miles de personas allí diciendo y todo detrás de una, es una cosa, un escenario pero espantoso. Es más, ahora vemos a las mujeres golpearse en ring de boxeo o en eso que le procuran llamar deporte. Digo algo que tiene que ver con la feminidad, algo que tiene... Uno dice, Señor mío. Ayer en la tarde me mostraban los muchachos aquí en la iglesia con motivo de un... Ayer a la noche, cuando terminó la reunión, con motivo de un partido de fútbol, parece que de importante intensidad, de dos cuadros muy importantes, personas peleándose, y me mostraban los chicos todo el mundo filmando, y a cuatro o cinco personas pegándole, todos como 10 personas en la cabeza, como si fuera una pelota, iba la cabeza de acá para allá, por supuesto, y tanto. Dice, algo está mal. Jesús le pregunta al hombre y se acerca, y Jesús le preguntó al hombre que nadie se acercaba, le dice, ¿cómo te llamas? Y la respuesta no fue dada por el hombre, sino por los demonios que habitaban en él. Porque el hombre le dijo legión, porque eran muchos los que estaban allí. Bueno, si hubiera el tiempo explicaría que legión era una forma de organización del ejército romano que involucraba a un grupo importante de personas. Entonces lo que el Espíritu está mencionando, somos muchos los que estamos dentro de él. El nombre que le fue dado fue legión. Fíjate, este hombre había dejado de ser Juan, Francisco, Sergio, Roberto, Maxi, Tito, para llamarse legión. Eso hace Satanás en la vida de las personas. En la vida de las personas sin Cristo, les transforma, les cambia su nombre. Las personas dejan sus propios nombres para, perdóneme, lo digo con mucho respeto, para convertirse en el borracho, en el drogadicto, en el pandillero, en el ladrón, en el violador, en el corrupto, en la prostituta, en la ladrona, en la borracha, en la pandillera, perdóneme, en la vieja amargada, en el viejo no sé cuánto. Porque te cambian, el sistema te cambia la identidad. Jesús va al punto y dice, ¿cómo te llamas? Y Jesús va a declarar una palabra, va a soltar una palabra de libertad sobre este hombre, para que él sea libre de tantos años de manipulación, de tanto demonio cautivando su vida, llevándole a un nivel de opresión y dándole a Jesús la oportunidad de un nuevo tiempo en la vida. Por eso, en la Biblia, por eso yo desprofeso, salté el relato para decir que el hombre de la ciudad en el verso 35 se encuentra con Jesús y en el próximo relato usted lo encuentra mínimamente con estas cualidades, lo encuentra libre. Lo encuentra sentado a los pies de Jesús, está vestido y en su cabal juicio. Diga conmigo, libre. Levante su mano conmigo. Eso es a lo que Dios te llamó, a libertad.
que no es libertinaje como algunos proclaman. Libertad para muchos es ausencia de límites. Quiero decirte algo, los límites no fueron creados para robarte tu dignidad, ni tu alegría, ni tu paz. Los límites existen para preservarte en la vida. Cuando usted va por una autopista y le ponen una máxima de una velocidad, no es para que alguien se levantó, un funcionario, y dijo, ¿cómo le voy a amargar la vida a este hombre? Ah, ya sé, le voy a poner máxima 110, o 90, o 70. No es para que usted, alguien está ensañado con usted. Si le pusieron algo que se llama semáforo rojo, no es porque alguien se levantó una mañana con deseo de amargarle la existencia a usted, sino es para que vivamos armónicamente, para que cuando haya verde usted pase y cuando haya rojo se detenga. Y amarillo, que tiene que tener precaución. Los límites son para eso, para preservarte en la vida. Dios te llamó a libertad. Quiero que levante su mano al cielo conmigo. Libertad. Usted, escuche lo que voy a decirle algo. Usted no debe vivir por debajo de sus posibilidades. Todo lo que le cautiva, todo lo que le ata, todo lo que le daña, no viene de Dios. Dios quiere que usted viva en libertad y no viva por debajo de sus posibilidades. Que usted viva en el marco que Dios ha establecido para usted. Si usted lo cree, puede decir un amén conmigo, por favor. Es más, voy a decirte algo. Hay cosas que forman parte del bagaje de nuestra personalidad que, aunque somos cristianos, se siguen repitiendo. Y bueno, cuando estamos en un proceso, uno puede considerar normal eso, porque vamos en un proceso. La salvación es automática. Usted recibe a Cristo y hay una promesa que usted se va al cielo. Pero la santificación es fruto de un proceso que usted lo debe sostener en el tiempo, congregándose, dejando las cosas malas, incorporando cosas buenas. Ahora voy a decirte algo, no es correcto que usted se acostumbre a vivir lo que vive, por más pastor que sea el que le habla, o por más hermano distinguido, o por más trayectoria que usted tenga en el Evangelio, o por más maestro que sea en la palabra. Hay hábitos que te hacen vivir por debajo de tus posibilidades, y yo vengo a declararte en el nombre de Jesucristo que Dios quiere romper las cosas que te limitan, que te tienen detenido y que no permiten que vayas a una posición espiritual nueva. Quiero que lo recibas de parte de Dios en el nombre de Jesús. Hay cosas que Dios quiere romper, porque a libertad te llamó Dios. Lo encontró al hombre de la ciudad libre, lo encontró sentado a los pies de Jesús. Yo veo a este hombre hoy recuperando la calma, la armonía, que vivas en la paz de su presencia, hermanos queridos. Hay algo que se llama la presencia de Dios. Quiero que usted lo anhele, lo desee. No hay cosa más maravillosa que vivir bajo la presencia de Dios cada día, conectado con Dios. Eso se adquiere, es un hábito que usted aprende. Usted va a encontrar a Dios en todos lados, en su casa, en el automóvil, en la familia. Dios le va a hablar, le va a revelar. Hay gente que dice, no, pero este es un espiritualoide. Bueno, eso no es una cosa, hacerse el espiritual. Pero cuando usted vive una vida de comunión con Dios, usted puede ver a Dios en todas las cosas. Usted ve que Dios le abre puertas, usted ve que hay recursos, hay puertas que vienen, contactos que se gestan. Y en cada situación usted ve una oportunidad para que Dios le bendiga. Usted puede ir al cine, puede ir al deporte, puede ver, estar con la familia y en cada cosa comprobar que Dios te bendice, que una puerta Dios abre. Quiero que levante su mano al cielo. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Dios se va a meter en tu casa, en tu familia. Todo lo que dañe la intimidad con Dios, péguele una patada. Hay cosas que forman parte de un bagaje. Hay música que no te edifica, hay relaciones que no te edifican, hay comentarios que no te edifican, hay voces que suenan en tu casa que no te edifican. Pero cuando venís a Dios, el Señor te quiere libre, te quiere valorando su presencia, vestido, diga conmigo, con una cobertura nueva. ¿Cuánto han experimentado eso en la vida? Que Dios te vistió de una cobertura nueva. Gente violenta, que tú lo ves que es gente de paz ahora. No es que son bobos, son gente de paz. Bobo es el violento, el necio, que levanta la mano a la esposa, que insulta a los hijos, mujer que degrada a los que le rodean. Eso es ser un bobo. Dios lo ve al hombre en su cabal juicio, vestido con una cobertura sana, una cobertura nueva. Mire, voy a decirlo de pasadita nomás. Las modas contemporáneas tienden a desnudar a la gente. Pero cuando este hombre se encuentra con Jesús y tiene un trato con él, aparece vestido. Los sistemas de hoy, lo que dictamina el hombre es denigrar a la mujer, al hombre.
al hombre tornarlo más femenino, a la mujer quitarle feminidad y tornarle masculina. Y exponer a la persona como si fuera mercancía, al mejor postor. Yo sé que lo que digo podía evitarlo porque a lo mejor despierto alguna antipatía, pero son cosas que deben decirse. Oiga, usted no debe ser parte del tráfico humano. Usted debe levantarse a vivir por sobre todo lo que Dios ha determinado para usted. No viva por debajo de lo que Dios ha determinado para usted. Usted es un hombre digno, una mujer digna. Yo le levanto sus manos en el nombre de Jesucristo. No hay, el sistema cada vez se torna más impiedoso, con una televisión cargada de erotismo, de sensualismo, con una maldad que es difícil describirla para un predicador en unos minutos. Pero Dios le ha dado el carácter, la autoridad para que usted se levante en el nombre. Y yo quiero decretar por la fe que usted tiene la autoridad, el poder de Dios para emerger de ello en victoria. Porque no somos presa de las circunstancias, podemos tener autoridad sobre las circunstancias. No digo que las circunstancias no afecten. Lo que estoy diciendo es que usted puede tener autoridad y dominio sobre las circunstancias. Quiero que levante su mano al cielo y reciba en esa mano la fuerza de Dios, la autoridad del Señor, y lo encontró en su cabal juicio, con su vida en orden. Diga conmigo, una vida ordenada. No lo escuché, una vida ordenada. ¿Cuánto han experimentado en su vida que Dios te ha ordenado la vida? Por eso usted ve gente que da testimonio, que para muchos tiene una gran valía. Para otra gente tal vez no le hable tanto, pero hay personas que tienen su auto, su casa. ¿Sabe por qué? Porque mucho del dinero que antes gastaban en cosas simplemente fue redireccionado. El dinero que iba a una noche, a esas noches eternas de locura, claro, hoy se transforma en un ahorro para una vacación, para un ladrillo para la casa, para zapatillas para los chicos. Cosas que antes se perdían en el vicio, en la inmoralidad, en tanta locura, en el fanatismo, hoy son redireccionadas a otra cosa y tu vida adquiere otra notoriedad, otra vigencia, eres prosperado y bendecido en el nombre de Jesucristo. Por favor, recibe esto. Hay gente que yo he visto, en gente que me ha rodeado, gente que yo no sé si es una expresión de un buen deseo o es la envidia encubierta, pero quiero decirte, alguno no llega donde llega por azar, llega por mantener una conducta a través del tiempo o por haber luchado con sus propias miserias y decir, no Señor, voy a cambiar, voy a tener una actitud diferente, distinta. Por eso Dios prospera, por eso Dios bendice, por eso usted tiene multiplicación, tiene productividad extrema. Hay gente que envidia tu progreso pero no valora nunca tu esfuerzo. Hay gente que envidia el progreso de esta casa pero no valora la permanencia cada día, abrir las puertas, predicar con fe, luchar con nuestras miserias, levantarnos de las presiones. Oiga, voy a decirte algo, usted no tiene otro destino que no sea prosperar, no sea triunfar en la vida. Voy a terminar en 3 minutos, le pido su entusiasmo por los próximos 3 minutos, que me diga algo, por favor, si es que amerita mi mensaje algo. Usted no tiene otro destino que no sea el éxito, la bendición. Lo encuentra en su cabal juicio, lo encuentra con una vida ordenada, vestido ordenado. Le dijo, volvé, el verso 39, volvé a tu casa y contale a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Qué bonito eso. Cambie de posición y pegue un salto y póngase de pie conmigo. Si le duele la espalda, no salte mucho, pero póngase de pie lo mismo. Levánteme la espada esa que le regalamos cuando entró a la reunión hoy. Gracias. A los que no le regalaron espada es porque no hemos regalado ninguna, es imaginación pura nomás. No ande buscando porque no andamos regalando espada. Algún día lo haremos. Por favor, levante su espada allí de la que tenga. Y quiero que reciba esto. Vuelva a la gente, le dice a la gente, la ciudad que ha sido tratada y procesada, vuelve a contar lo que yo he hecho con tu vida. Volvé a contar. Y la gente se maravillaba de lo que Dios. Oiga, esa es la esencia también del cristianismo, compartir lo que hemos recibido. Póngase como meta ganar su generación para Dios. Este año que no termine, que no lleguemos al por favor, que no es la frase armada del predicador de turno, sino que sea tómelo como una palabra de Dios, dígame amén a eso. No termine, no lleguemos a este 31 de diciembre sin haber acercado a una persona a los pies de Cristo. ¿Qué le parece? Tomar el desafío de hacer lo que
esté a nuestro alcance, para ese ser querido, para esa relación que tenemos que restaurar, para ese compañero de trabajo, seguirle afectando con la palabra de Dios, orar por él, motivarlo a que venga a una reunión, animarlo a conocer a Cristo, orar por él. Quiero que recibas esta palabra. La señora dijo: fui al hospital de niños, me involucré con una situación, oré, traje la petición a la iglesia. Luego contó que el señor que vivía en un cortadero de ladrillo, ahora le alquiló una casa, pero le dieron dinero y ahora tiene trabajo. Algo así fue, ¿no? Y que por fin la señora fue sana. Escúcheme, quiero que lo reciba en el nombre de Jesucristo. Usted lleva dentro suyo potencia de Dios, autoridad de Dios, gracia de Dios. Quiero que lo reciba. Si usted lo atrapa, esto es una. Yo no sé si a usted le impacta, le despierta tanta emoción mi mensaje, pero yo quiero que usted reciba una impartición del cielo a su espíritu. Usted puede salir, no hacerse el predicador furioso en la calle, pero usted puede tener el altísimo sentido de convicción que usted lleva la autoridad de Dios dentro suyo. Si usted vive en comunión con Dios, el cielo se le viene literalmente encima suyo, y usted puede acercarse a la gente y decirle: estimado compañero de trabajo, Dios te bendiga, qué bueno verte, un gustazo, ¿cómo está hoy? Tomamos unos mates, o qué bueno, ¿cómo te fue? Y decirte: mira, quiero decirte que Dios te ama, que Dios puede bendecirte, que hay un milagro de Dios para tu vida. Eso es suficiente para un buen comienzo, para establecer. A la gente, los cristianos a veces vienen intimidados. No, que si le digo, yo no estoy diciendo que usted vaya, abra su Biblia en el libro de Ezequiel y le predique alguna de las profundas verdades que revela la Escritura, o en Apocalipsis 15, y usted le revele sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y le estoy diciendo que no estaría mal si le quiere enseñar un día, pero le diga: señora vecina, perdón, estoy graficando. Señora vecina, Dios le bendiga. ¿Cómo anda hoy? ¿Qué tal? Quiero decirle que vamos a orar por usted para que Dios le bendiga este día. ¿Cuántos creen que la gente de la ciudad necesita esas cosas hoy? No, bueno, pero si me dice: anda, te voy, tu Dios a la... No hay... Pero la gente necesita escuchar una buena noticia, escuchar la paz de Dios, la bendición. Sea un agente de cambio, eso es ser influencia, agente de cambio en la comunidad. Lleve palabra de fe. Volvé, le dijo Dios, a donde vos sos y contale a la gente lo que yo he hecho con tu vida. Bendito, cada silla que usted ve vacía en este auditorio, cada oportunidad que usted tenga, siempre será un desafío para ganar una persona para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen? Porque la gente en la ciudad sabe que vive mal. Yo nací acá, me crié acá. Toda mi vida tuve que ir al centro porque hice mi escuela en el centro. Luego hice el colegio Montserrat 7 años, después en la propiedad del lado, en la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales. O sea, 14 años estuve ahí caminando todos esos años, 15 años. Y caminé, siempre andaba en el centro, después trabajé en el centro. Y camino por las calles de la ciudad. Y veo que la gente ha cambiado, huele distinta la ciudad, ¿sabes? Está diferente la ciudad. Mis hermanos me llevaban al fútbol, quiera o no quiera, había que ir. Después me llevaban a la iglesia, me mantenían al fútbol. Tampoco me tenían que insistir mucho. Era distinto. Hoy tú vas, ni siquiera la misma gente que comporte tus mismos colores, te roban. No hay código, no hay... Era otra cosa. La ciudad, no sé si usted comparte cómo huele, el barrio huele distinto, ¿sí o no? Hay demasiada gente atormentada. Si usted me permite, hay demasiado loco, desnudo, viviendo el sepulcro, cultivando la cultura de la muerte. Demasiado loco. Pero el poder de Jesús sigue vigente como nunca antes. Y Cristo sigue haciendo libre a los endemoniados, a los cautivos por el diablo. Cristo sigue rompiendo las cadenas espirituales. Cristo sigue haciendo libre a la gente del alcohol, de la droga, de la inmoralidad. 22 años tenía el muchacho anoche, no recuerdo su nombre. Pasó y me dice: pastor, dice, yo borracho toda mi vida, he sido un adicto, me da tanta vergüenza, fui al encuentro hace 4 meses, terminé el discipulado, yo ya estoy aquí. Dijo: me permite decirle algo, yo daba asco, mire cómo estoy vestido hoy, que cómo dijo una palabra que estaba muy lindo, no sé qué dijo. No te agrandes tanto, va mejorando, digo. Pero vos lo veías, ese muchacho, con todos sus tatuajes, con todas sus cosas, pero hoy
desplegando, era otra, uno que lo vio llegar, era otra vida. Ese es el poder de Dios obrando y contándole a quien quiera escuchar que Cristo lo había salido de la maldición, de la delincuencia, de la violencia, de la locura. Pastor, me crié solo en la calle, si quiere que le cuente la historia. Pero Cristo rompió las cadenas. Esa historia se sigue repitiendo en la vida. Levánteme su mano al cielo, quiero que lo re... Váyase de acá, pues nos vamos a ir a casa, pero váyase lleno de esperanza, de expectativa. Y a los que predicamos el Evangelio, a los pastores que me escuchan, a los que abran su casa para un grupo, como contó la señora también, un grupo de crecimiento, oiga, vaya con un alto sentido de propósito, ganamos nuestra generación para Dios, traemos libertad a la gente de la ciudad, un milagro Dios va a hacer, una puerta grande Dios va a abrir. Quiero que lo recibas por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria. Atrápelo por la fe, por la fe, por la fe. Venga el equipo de oración, que venga la presencia y haga cosas en esta mañana. Por eso declaramos junto a los pastores cuando hemos orado que es una mañana de sanidad, de milagros, de puertas abiertas, que Dios rompe las cadenas, que Cristo hace milagros. Todo el que necesita un milagro, levante su mano hoy en el nombre de Jesucristo. Oro para que el Señor rompa cadenas y ataduras que te han tenido cautiva hasta el día de hoy, cosas que se cortan, que se van a quebrar en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Declaramos la vida de Dios hoy. Mire, lo primero que quiero atacar es la maldición de la tristeza, de la depresión. Te vas libre hoy de eso en el nombre de Jesucristo. Que hoy recuperes el ánimo, la alegría, la fe. Que levante tus ojos a los cielos, que sepas que no estás solo, que Dios está de tu parte, que una puerta grande Dios va a abrir, que un milagro viene de camino. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús. Escúcheme. Cristo rompe las cadenas y me da libertad, decía un viejo canto. Ese es un milagro extraordinario en el nombre de Jesús. Cristo hace cosas nuevas hoy. Quiero pedirte que los que se han identificado con esta palabra levanten su mano al cielo donde esté allí. Uy, que Dios te bendiga mucho. Solo los que han identificado con esta palabra mantengan su mano en alto. Tremendo. Hay un momento en que las palabras se acaban. Yo creo en el valor de la palabra, profundamente. Pero hay un momento que la palabra se acaba. Y es cuando viene lo que usted no puede dimensionar en la mente natural, en la intervención divina de Dios. Mira, voy a decirte algo. Esta mañana, te lo declaro por la fe, 12 y 10 minutos. Eso indica que debemos irnos a la casa. Quiero decretar algo. Hay hijos tuyos que se van a ser libres, se van a despertar en el nombre de Jesucristo. Hay cosas que se van a soltar, quiero que lo creas. Vas a contar testimonios aquí. Hay conductas de gente que te rodea, que te ha hecho mucho daño. Y aunque eres un hombre íntegro, te ha mantenido por debajo de tus posibilidades. Pero te dice el Espíritu Santo hoy, me dice el Señor que te diga que hoy comienza una etapa nueva en el nombre de Jesucristo. Que se rompe, ¿sabes? Le estoy hablando a algún hombre que me escucha hoy aquí, cosas que te detuvieron y en tu mayor intimidad han generado un dolor tan fuerte. Pero dice el Señor, te dice varón hoy, que Dios va a despertar un tiempo nuevo, que Dios va a honrar tu fe, que un milagro viene de camino, que algo antes que el diablo se ría de ti, Dios te abrirá una puerta, que esa se va a despertar, tu hija se va a despertar, tu hijo se va a despertar. Quiero que lo reciba. Hay gente que nos ve por internet, está recibiendo su impartición divina, hay un milagro. Hay gente de la ciudad que es libre hoy en el nombre precioso de Jesucristo, el Rey de Gloria. La Biblia dice, hablando de Jesús, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Hay gente que menoscaba a Jesús. No, pero eso es para ayer. Voy a decirte algo, no es lo que la Biblia dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos o para siempre. Está muy bien, vamos vuelta. Ayer, creemos en eso. Hoy. Sí, señores, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta que Él venga. Quiero que lo reciba por la fe en el nombre de Jesucristo. Oiga, le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, dijo el demonio que tenía dentro. Qué feo es que haya gente y hay circunstancias que hablen por ti. Por favor, rompa el estigma que usted lleva. Pastor, sube de tono ahí, ¿por qué no terminamos? Déjeme decirle, rompa el estigma del loco, del agresivo, del no sé qué, y reciba todo lo bueno que Dios tiene para su vida, amigo.
quiero que lo recibas. No te quiero ofender, pero si así fuera y te enojas, ya sé por dónde tengo que escaparme, por algún lado me escapa. Pero quiero declarar en el nombre de Jesucristo que un nuevo tiempo puede comenzar para el inestable, el improductivo, el que habla de más, el que ya lo conocen como es, el que, oiga, que pueda gestar usted un nuevo tiempo para su vida, vestido en su cabal juicio, sentado a los pies de Jesús y contándole a quien quiere escuchar que Jesucristo cambió su vida en el nombre de Jesús. Declaro que es mañana de milagros, de puertas abiertas, que Dios te bendiga mucho y le damos un aplausazo al Dios de la gloria que está aquí hoy.